Queridos amigos, con la palabra del Señor iniciamos siempre la jornada, con la palabra del Señor que nos acompaña y que nos da el motivo de nuestro vivir, el motivo de nuestra lucha continua. Hoy escuchamos del libro de la sabiduría, capítulo 2, versículos 23 hasta el capítulo 3, versículo 9. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible. Lo hizo imagen de su propia naturaleza, pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo. Y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los afectará ningún tormento. A los ojos de los insensatos parecían muertos. Su partida de este mundo fue considerada una desgracia y su alejamiento de nosotros una completa destrucción. Pero ellos están en paz. A los ojos de los hombres ellos fueron castigados, pero su esperanza estaba colmada de inmortalidad. Por una leve corrupción recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de él. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto. Por eso brillarán cuando Dios los visite y se extenderán como chispas por los rastrojos. Y así continúa esta palabra de Dios que nos está invitando, queridos amigos, a entender que nuestra vida tiene un gran sentido hacia el camino que Dios nos propone, que es nuestra propia resurrección, que es nuestra verdadera vida. Que la búsqueda de la sabiduría es un camino hacia la incorruptibilidad. Es la propuesta del Señor. Es la propuesta que el Señor nos está regalando hoy. Pero atención, en este caminar de búsqueda de incorruptibilidad, nos encontramos también con la envidia, dice, del demonio, que entró a través del demonio la muerte en el corazón del mundo. Eso es lo que nos lleva a la miseria, eso es lo que nos lleva a la pobreza, eso es lo que nos lleva a la corrupción. Hoy en día ya no podemos más negar, ¿verdad? A pesar de que muchos de nosotros que escuchamos, muchos de nosotros que decimos que somos cristianos, decimos que reflexionamos la palabra de Dios y decimos que somos seguidores de Jesucristo, sin embargo vivimos plenamente inmersos en el pecado, inmersos en la falta de sabiduría, inmersos verdaderamente en las acciones del mal. A través de este libro nos está llamando a una verdadera conversión. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, especialmente sobre nuestro país, que se ha dejado llevar tanto por la corrupción. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.